No, Fran Mato. Fran Mato y Avellini Matos. Fran Mato es mi hermano. Okay. No lo y yo puedo tener dificultades con él, pero en mi presencia nadie puede acabar con una persona como Fran, que es en este momento la única industria con la que cuenta Villa Altagracia. Qué bien, me gusta eso. Mira qué bien. Sergio Vargas está poniendo por encima de la pasión de la política la vehemencia de la amistad. El y eso es muy bonito. El hermano de Fran Mato, que se llamaba Adorman, era el que me llevaba con un puñal a mí. Cuando yo llegaba de madrugada con los combos del barrio Albatey. O sea, el vínculo es familiar. En otro programa, con otro, cuestiona a Fran, pero delante de mí no. Qué no bien. Lo puedo permitir. Qué interesante, qué bien. Te felicito por eso. Eso dice mucho de ti, Sergio Vargas. Con lo que tú planteas, eso dice mucho de ti como ser humano y se demuestra que tú vas más allá. Un pellico que tiene otro rojo aquí, con un bárbaro. Serio, la televisión dominicana se engalana con la presencia de este hombre. De aquí para allá con el Pachá haciendo historia. Tú sabes que no podemos. Éxito, ¿cuánto nombre? No podemos aceptar más comerciales. ¿Cuánta victoria? ¿Cuántos comerciales? ¿Y el dinero? ¿Dónde está? ¿Y el dinero? ¿Dónde está? ¿Y el dinero? ¿Dónde está? ¿Y el dinero? Aprovecho la entrevista con Sergio Vargas y con mi amigo y hermano Emilio Ángeles para hacer un aclarando a todos aquellos hermanos, un servicio público, que podamos de una u otra forma. Si se le haya presentado cierta circunstancia o situación de que no hayan podido entrar a nuestro programa, no podemos aceptar más comerciales. Estamos llenos. Esperamos que y para por favor, los que están, no se atrasen tanto con los pagos. No, eso pagan. Por favor. No, eso está feo. Lo que no. Te sobran a ti, mandémoslo a mí, papá. Pacha, yo llegué aquí. Pacha, delante de esta cámara, hace tiempo que no nos vemos. Regálame $500. ¡Sergio! Sígueme, sígueme, porque esto es un especial. Pobrecito, vaya, Emilio. ¿Quién te da una entrevista así? ¿Quién te da una entrevista así? Cuando tus hijas te ven así, ¿qué dicen? Papi. Ponme el producto. Dale el producto, dale el producto. ¿Qué producto tú usas, Atro? Lo que aparezca. Tú metes mano. Tú. Mira esta muchachita, mira. ¿Eh? No, porque yo no estoy peinada. Cuando enviude es tu mujer. Desde que enviude es mío ese. Sí, pero sin Viagra. ¿Qué Viagra? Eso está matando. Cuidado. ¡Ey! Esto está matando. Sergio, ¿tú nunca has usado estimulantes para poder ser más mejor? Si tú quieres ahora mismo, vamos a un departamento de narcóticos aquí y dame una miadita, a ver. No, pero es estimulantes sexuales, no estupefacientes. Estimulantes, no estupefacientes. Estimulantes, Viagra, hepatilla, RF. De esa parte íntima. De esa parte íntima yo no hablo. Pero el sacrificio que haya que hacer para que mi pareja quede satisfecha, lo haría. Pregunta, Sergio Vargas, ¿qué animador, año 2003, le dio un patatú al mediodía en un programa de televisión? ¿A qué animador? Al Pachá. Cuando Sergio Vargas, ¿fue cocaína o Viagra? Vamos a respetar, ¿no? No, pero aprovecha ahorita. No. Aprovecha ahorita. Una viaguita que me que yo tengo. Sergio, tu disco nuevo se ha convertido en toda una sensación. Te hemos visto en Despierta América, en el Escándalo TV. Le está dando una gran difusión internacional. Amores viejos, nuevos y de medio uso. Para que lo sepas, mi CD. Me encanta ese tipo. Voy a salir el año que viene, en enero, con un nuevo CD. Sí, ¿por qué tan rápido? Balada pop. Ok. Estás renovando. A ver si cambiamos algunos escenarios. Los merengueros se han puesto viejos, calvo y panzú. Es que el tiempo se lo lleva todo. Sergio, algo muy importante. ¿Puedes creer que ya Veneno tiene una barriga más grande que la del toro? Colombia, déjame decirte, mira, la gente se equivoca. Por ejemplo, Bogotá, su idiosincrasia es muy diferente a los barranquillenses o a la gente de Cali. Y déjame decirte una cosa, que Sergio Vargas es una realidad en Colombia. Un fenómeno. Oye, Sergio Vargas es de los pocos mergueros, no mergueros, artistas y hispanohablantes que suena en Bogotá. Ese pueblo, mira, tengo mi bandera dividida en dos. Enfoca ahí, mira. Primicia para de aquí para allá, mira. Con el Pachá y el Candelazo. Todo el dominicano dice, me voy a hacer ciudadano americano. Si algún día yo comparto mi ciudadanía, va a ser con el pueblo colombiano. Sergio Vargas, por aquí. ¿Le ha cantado algún narcotraficante? A todos, por mi dinero. Espérate. No, aguántame eso ahí. ¿Pero quién tiene un título? Sergio Vargas dice, de aquí para allá con el Pachá. Ahora, tú me... Tú, ¿qué? Hazme la pregunta de nuevo. ¿Qué?
Dime, Sergio Vargas, ¿tú le has cargado algo a algún narcotraficante? Sergio Vargas, ¿tú le has cantado a algún narcotraficante en Colombia? Sí, le he cantado. ¿Por tu dinero? Por mi trabajo, sí. ¿Y a los políticos también tú le has cantado? Claro. ¿Tú le has cargado a algún narcotraficante algo? No, nunca le he cargado nada. ¿Pero por tu trabajo sí? No. Bueno, porque nunca está cantado. Nunca le he cargado, no. En cambio, quizás tú no puedes decir lo mismo. Porque tu crecimiento fue muy rápido y meteórico ciudad. Ya. Ahora una pregunta. ¿Y quién dice? ¿Quién dice? En la frente, narcotraficante, un título. ¿Tú no sabes quién es quién? No. Yo canto y me pagan por tu dinero. Ahora, ¿qué es más sucio, el narcotráfico o la política? Los dos se parecen un poco. Se parecen un poco porque el político que trafica con lo que administra le está haciendo tanto daño a la humanidad y a la sociedad como el traficante que inicia niños en esa práctica. Exactamente. ¿Qué le falta? Ahora, no podemos, no, entre los narcotraficantes. Nadie se llamó Mahatma Gandhi. Exactamente. Entre los narcotraficantes nadie se llamó Duarte. Ni Abraham Lincoln. Entre los narcotraficantes nadie se llamó Che Guevara. Ni Churchill. Ahora, en la política sí. ¿Te entiendes? Se parecen un poco. Muy bonito ejemplo de reflexión el que tú estás dando en este momento. ¿Me pasé? No, muy bonito, sí, excelente. Excelente. Está bueno. ¿Me pusiste a pensar? Sí, está bueno. Ahora, me pusiste a mí a pensar porque yo tenía una ambivalencia neutralizada de pensamiento entre un narco y un político. Y me está dando realmente. Serio, ¿qué dicen tus hijos al verte este pelo? ¿Qué dicen? Papi, ¿qué es eso? ¿Tú no piensas cortarte el pelo? Mis hijos son como yo. No piensa cortarte el pelo, que ya pasó esa etapa carrera en la calle, ya no es tiempo. Mis hijos viven chequeando en qué nivel va la dignidad de su papá. Oh. La apariencia no le preocupa mucho. Dios no ve la apariencia, sino ve el corazón. Y la sociedad. Dios no ve la apariencia, sino el corazón. Y la sociedad exige, más que apariencia, buen uso del cerebro humano. ¿Le dedica tiempo de calidad y tiempo de cantidad, Sergio, a sus hijos? ¿Te sientes ser un padre, un buen padre? En la medida que puedo. Buen padre no pude ser. Y vamos a hablar claro aquí, para no decir mentira. Porque soy padre de 9 hijos. Y más lo mantiene. Con 7 madres. Esa es mi realidad. En la medida que he podido, he estado ahí. Pero ha sido una tarea bien, bien difícil. Pero he hecho todo lo posible. ¿Ha dejado Sergio Vargas de pensar del ombligo hacia abajo? No. ¿Sigue pensando del ombligo hacia abajo? Se crece, dice Deyanira Tavera, del ombligo para arriba. Todo lo que usted hace del ombligo para abajo es inorgánico. Mira, el hombre que con los únicos 100 pesos que tiene sale a beber, está gastando energía del ombligo para abajo. ¿Qué le falta a Sergio Vargas en el aspecto musical? Grabar a dúo. Con Juan Luis Guerra. Con Juan Luis, ¿lo graba con los dominicanos? Con Tony Bennett. ¿Y con Juan Luis? ¿Y con Juan Luis Guerra? Incluso con Juan Luis. ¿Pero qué ha pasado? ¿No han combinado? Yo espero que algún día Juan Luis va a hacer un disco recopilativo de toda su música con nosotros, los artistas dominicanos. No debes cuestionar a Juan Luis por aquí. Pregúntame por qué. Juan Luis es una de las pocas luces que tiene la cultura dominicana. Donde quiera que él llega nos dicen... Desde Puerto Rico, desde Panamá, de República Dominicana, la mega estrella Juan Luis Guerra. Pero no te pase, Pachá. Mucho se ha dicho de que Juan Luis es importante que grabe con artistas dominicanos, que ya lo ha hecho con El Prodigio, con Francisco y yo. Pero la gente anhela escuchar un dúo con un Sergio Vargas, un Rubí Pérez, un Fernando Villalón. En su momento. Mira, definitivamente, Sergio. Un gramazo de aquí para allá con el Pachá, haciendo historia. Mi parte final, yo creo que los artistas dominicanos deberá involucrarse en la parte social, en la parte política del país, porque tú eres un ejemplo vehemente y práctico de que has ido a la política no a enriquecerte, sino a ser parte de las soluciones del país. Y déjame decirte que como diputado... Quedó en peligro el patrimonio de mi familia. Que como diputado, representante... La chelchita te salió cara. No, cara, no. Yo creo que la inversión... Yo creo que la inversión en mi gente valió la pena. ¿Tú te imaginas? ¿Tú sabes quién estuvo en la patronal de Villa Altagracia? El grupo Aventura. ¿Tú sabes quién estuvo en la patronal de Villa Altagracia? Dani Rivera en concierto. O sea, también en lo que me toca a mí, que es la parte cultural, valió la pena. Yo no lo veo como algo que se perdió. Hice una gran inversión en mi comunidad.
y creo que me quedé corto. Cuando digo chercha, Emilio, no me hablo en chercha en términos de chercha, sino en términos llanos de que ese esfuerzo, ese sacrificio de dejar a un lado el artista y inmiscuirte de lleno en la política, de una u otra forma, atentó contra la parte económica, porque gran parte de tu dinero disminuyó en el aspecto artístico, no podía viajar con la regularidad de antes. Como tú, mira cómo tú me vas a dar $500 ahora mismo. Ay, me dio 200 la vez pasada. Bueno, por la mi pasada, parte. Había un billete en un problema. Y mira el yaque, tráeme el yaque que le regalé a Sergio, en Target. No lo enseñes. Por mi parte, voy a finalizar mi participación en este programa diciendo lo siguiente. Bertolt Brecht, gran filósofo. De aquí para allá con el Pachá. Sí, de aquí para allá con el Pachá. ¡Qué prestigia! ¿Quién? ¡Qué prestigia en la selección dominicana! Oye. Este canal se ve por mí. Bertolt Brecht. Humanista, filósofo, humanista alemán, dijo lo siguiente. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay hombres que como tú, que luchan toda una vida, que son los hombres necesarios. ¡Me quedo bonito! ¡Aplausos! ¡Aplausos para el pobrecito! ¿Volvería a candidatearte por Villa Altagracia? La coyuntura hablan sola en política. La política es como la mafia boba. Una vez que entraste, no hay forma de salir. ¿No te piensas casar más? ¿Te va a quedar ahí? Yo pienso que tengo una familia bonita, mis hijos, y una pareja que Dios me está señalando para morir con ella. En el próximo programa te digo. ¿Tú eres un hombre muy activo sexualmente? ¿Te gusta hacer el amor? Me parezco tanto a ti, pero estoy definido sexualmente y tú no. Hola, yo soy Sergio Vargas y estoy de aquí para allá con el Pachá Vargas.